con un contundente éxito que se vio reflejado en las más de 5.000 personas que se dieron cita en la explanada del Monumento a la Revolución, se llevó a cabo la tercera edición del Torneo Nacional de la Danza de León en la Ciudad de México, que convocó principalmente a jóvenes mexicanos, quienes en los últimos años han mostrado un creciente interés por la cultura china. Organizado por la Comunidad China de México AC y Siente China, el torneo se realizó el 3 y 4 de diciembre y por primera vez, debido al éxito de las dos ediciones pasadas, se realizó en una explanada abierta. En la inauguración del evento se dieron cita funcionarios de los gobiernos de China y México. Estuvieron presentes Yao Fei, consejero político de la Embajada de China en México, Alfredo Wong, contralor de la Cámara de Diputados, Benelli Hernández Ruedas, directora general de Desarrollo Social, y Héctor García Antonio, subdirector del deporte en la delegación Cuauhtémoc. Alfonso Chiu, presidente de la Comunidad China en México, habló en entrevista sobre la relevancia de realizar este evento cultural y el éxito que ha obtenido en los últimos 3 años. Actualmente tenemos 8 equipos. Hemos crecido y esperamos por lo menos unos 4 o 5 mil gentes. Yo creo que el pueblo de México y el pueblo de China son pueblos históricos, que no en todo el mundo hay pocos pueblos como México y China. La directora de Siente China, Yolanda Liang, se congratuló de que un poco de China estuviera en México y recordó los orígenes de esta danza milenaria. Se cree la danza de León trae buena suerte y ahuyentar los malos espíritus. La danza requiere de habilidad, disciplina, concentración y paso de Kung Fu. Después de 2 jornadas en las que se mostraron las mejores rutinas, el jurado reconoció con el primer lugar el trabajo del Centro de Enseñanza de Cultura y Artes Marciales Chinas, un esfuerzo encabezado por el maestro Alberto Rosas Fernández. Estoy muy contento porque es un trabajo de mucho tiempo, de estar entrenando en las mañanas, en las tardes, estar trabajando fines de semana, tratar de reunir a los muchachos, muchos estudian, muchos trabajan, entonces es un poco complicado la forma de cómo tratar de reunirlos y buscar esa unión para que puedan entrenar. Llevamos tres torneos, en el primero también fuimos campeones, en el segundo nos quedamos en segundo lugar, y ahorita ya nos volvemos a llevar el primer lugar, entonces pues vamos a seguir, mientras se pueda, aquí vamos a estar.